D'entre totes les activitats de diumenge matí, la majoria d'elles tradicionals, destaca un taller de Reiki, una teràpia curativa coneguda per ben pocs. El Reiki lo que consiste es, tiene un origen japonés y es una técnica que la parte que más se conoce a nivel de Europa y especialmente de España es una técnica de curación por imposición de manos. Pero en realidad el Reiki es mucho más, porque en realidad el Reiki es como una forma de vida, es una filosofía de vida. Per aconseguir tots els beneficis del Reiki es duen a terme diferents tècniques. Aquestes varien en funció de la persona i del problema a tractar. Alguns dels seguidors d'aquesta teràpia assisteixen a les sessions per qüestions de salut o per trobar un moment de relaxació entre l'estrès de la vida diària. Lo primero que se hace cuando se realiza una terapia Reiki es pues desconectar un poquito del exterior, de los ruidos, tratar de conectar pues con la energía propia del interior del corazón para relajarnos. Y a continuación lo que hacemos es hacer unos pases como de limpieza a nivel energético por el aura de la persona, que es todo el campo energético que irradiamos. Y ahora ya lo que hacemos es realizar imposición de manos en diferentes puntos de la persona. Tenemos unos puntos preestablecidos que son los que conectan con diferentes partes del organismo, con diferentes partes de la mente y también con diferentes partes a nivel espiritual. Aún cuesta un poquito sacarlo a la calle porque hay muchas personas que sí que lo practican y que asisten a terapias y que lo reciben, pero más bien se lo callan, como que no, como que cuesta demostrarlo al exterior, decir que se hacen esto, porque todavía hay un poco de, no lo sé, cuesta un poquito demostrarlo todavía esto. En acabar la demostració, els voluntaris asseguraven sentir-se més alleujats. En conclusió, el Reiki ajuda a aconseguir un benestar amb el teu cos i la felicitat a la vida.